señor Bocchio. El gurú de la gastronomía, no solo peruana, sino internacional también. ¿Ah? En Sobonería. Dígame, ¿está, ah? En la repetición está el gusto, creo. Tito, ¿cómo vas? Aquí, chef, ya puse el arroz. Bueno, ojalá que me acompañe el tiempo porque lo he puesto a los 15 minutos más o menos, ¿no? Ya. Así que vamos a ver, se me quemó el ajo la primera vez y tuve que volver a hacerlo, ¿no? Así que... Muy bien. Al no, final. No se abre la olla de arroz hasta final. El final. Se hace el tiempo de cocción y de ahí se abre y se mira, se granea. Pero hasta que termine el tiempo de cocción, ni lo mires. Si has cumplido los pasos que te he dicho. Ya. Pero escúchame, ¿ya volvió a hervir entonces? Sí. Ese fuego está altísimo, pues, hermano. Ya. ¿Qué te dije? Fuego al mínimo, lo mínimo que le puedas dar. Va a estar bien. Ya. Ok, bien. Genial. Gracias, chef. Fuego mínimo, sí, fuego mínimo, fuego alto. Es que como, no sé, porque mi cocina es de botoncito y sale mucha candela. Una vez que ya llegaste ahí, no se vuelve a abrir el arroz. Ah, ya, ya. ¿Te acuerdas del proceso que te he dicho? Sí. En ningún momento había destapamos, miramos, observamos, porque no. Cada vez que destapas pierdes un volumen grande de agua en vapor. Ya. Y ya no es la misma proporción. Entonces lo dejo más nomás. Bien, capa lo bonito. Me ganó la ansiedad también de ver cómo estaba el arrocito, pero ahora lo voy a aplicar y no lo voy a destapar nunca en mi vida. Así se queme. Juli, ¿cómo vas? Esto no sé cómo hacerlo. Mira, se me ha dorado mucho los bordes y mi arroz no sé si ya está. No puedo controlar. No lo destapes, no lo destapes. Ay, no puedo controlar. A ver, vamos, este fuego. ¿Cuál quieres primero? Este de acá. Le echo sal, espérate. No, después, cuidado tu manga, mira. Está, no vengas con estas mangas tan que vuelan tanto porque ya, se pueden espérame, prender. Espérame, Isa. Sí, ya. Pero no te preocupes, yo ahorita lo ajusto así. Es que esto es para doble uso, así para airearme, para ventilar por si algo se quema, ¿viste? ¿Y para qué le estás haciendo eso? Para sacarle y poner otro, porque ese está feo. Ah, bueno. Voy a poner. Yo que tú me guardaría aunque sea ese, a no tener nada. Sí, lo estoy guardando. Ya, estoy guardando uno, estoy guardando otro. Estoy guardando todos. Alguno quedará y si no queda para producción, chicos. Voy a concentrarme ahora. ¿Cómo vas, compañero? ¿Ya está tu arroz? No. ¿No? Ni el ajo ni el arroz. Yo creo que Luis necesita ayuda de repente. Está un poco más acote, pero. Milena, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Está bien mi arroz. Pero no lo destapes hasta el final, dice. No lo destapes, no lo destapes. Compañero, ¿necesitas ayuda? Compañero, quiero saber si mi huevo está bien. ¿Tú estás bien? ¿Necesitas ayuda? Escucha. Mi huevo está bien. Está rico, déjalo ahí. Tito, está, Tito. Bueno, aceite bueno. Más, ¿no? Tito. No, espérate, que se fría bien, échale un poquito de aceite aquí para que se fría la solo clara. Un favor. No destapes tu arroz hasta el final, dice, ¿ah? Hasta el final no puedes destapar tu arroz. Yo estaba destapando ya, dice el chef que no se destapa hasta el final. Muy bien. Ya, pero eso es solo de prueba porque se me cayó un poquito de cáscara. ¿Dónde? Por ahí y de ahí me van a descalificar. Ya, bueno, la próxima vez soluciona también. Acostúmbrate que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Ver, no lo puedes destapar. Ya. O sea, lo destapé un poquito, pero ya. El fuego mínimo, tal vez está muy fuerte. ¿Sí? Sí. ¿Es mínimo todavía? ¿Ahí? Mínimo es mínimo, eso es como medio. ¿Y ahí? Ahí, ¿no? Sí. Cuando se te caliente mucho una sartén, una forma de enfriarla es la sartén sin grasa, evidentemente, la abanicas. Ya. Y se enfría rápidamente. O pongo allá y se va enfriando, ¿no? Sí, claro, pero se demora más, ¿no? Si claro. La abanicas, la enfrías. Ya, está bien. Sin duda, lo perfecto es enemigo de lo bueno, así que hay que seguir avanzando, no importa. Lo importante es aprender y divertirse. ¿Cómo vas? Ahí vamos. Ya avancé mis huevitos. Ya, ten cuidado con estas partes de acá, ¿no? Mira, acá todavía hay clara líquida. Ok. ¿Cómo puedes solucionar eso? ¿Cómo? Dándole la vuelta al... Ok. Escucha. Sí. Dándole la vuelta al huevo en la sartén para que toque el metal caliente. Te toque esto ya. Y de ahí vuelve a la misma posición, o si no, puedes taparlo. Tienes el tiempo. Échate dos huevos más. Seguro. Hazte dos huevos más. Dale. Simultáneos. Pero digamos, estamos por buen camino. El arroz se me ha negreado un poquitín. Si se te ha negreado, bótalo, empieza de nuevo. No, pero ya no me da el tiempo. Entonces, es lo que vas a presentar. Es lo que voy a presentar. Ok, me dijeron que podría ser ponerle una cebolla. No, no tiene nada que ver. ¿Para blanquear? Si tuviera una nadita de quemado, pues está negro. No, negro tampoco, ¿no? Está... Prueba. Lo he escuchado, pero nunca he visto que sea 100% eficiente. Dale. No, lo he visto acá. En esta cocina lo aprendí. Lo aprendí de Karina Calmen. Mira tú. Pero no lo he visto 100% eficiente. Siento, ¿no? Okay. El tiempo creo que lo tengo un poquito en contra, pero no está todavía realizado, no está jugado. Así que vamos a ver si es que llego con otros dos huevos más. Beba, ¿cómo vas? Bien. Me ha dicho que me haga un par de huevos más por si acá. ¿Y el arroz? Me dijo que no lo abra. El mío está crudo. ¿Ah? El mío está crudo. No, ¿de verdad? Como tu corazón. ¿Cómo va, Raisa? Ya, casi. No sé si mi huevo está bien. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Mira, este es un sunny side up, como le dicen los gringos, los americanos. ¿Ya? Y este es un over easy. ¿Este le has dado la vuelta o lo has tapado? Sí, es que le di la vuelta porque medio se dobló. Me parece perfecto. Medio se dobló. Mira, y te ha salido muy bien. Y está bien, perfecto. ¿No? Sí. La próxima vez no lo pongas sobre papel porque va a ser difícil de sacarlo. O sácalo de una vez. Mientras estás avanzando con otra cosa, avanza con eso. ¡Bien! Algo bueno hice.
¿Cómo es mi arroz? ¡No lo destapes! No lo destapes mientras estás en la etapa de cocción, porque cuando destapaste ahorita viste que salió un montón de vapor. Ya, esa es la proporción de agua que necesita esto. Ah, okay, acabas de dejar que se vaya un poco. No. ¿Sí me dejo entender? Okay, ¿son okay. esos detallitos son importantes? A su madre, faltan 7, 6 y medio. Se reventó. Por favor, no te revientes más. ¡Alumnos! ¡Quedan 5 minutos! ¡5 minutos, señores! Esto es un examen a presión. ¡Vamos! ¡Apúrense! Momento de aplicar el protocolo mamá en entrega de libretas con resultados desfavorables. ¡Buena suerte con eso! Andrés, ¿cómo vamos? No sé. Este de acá sí te sirve. Pero tienes que hacer 2 más, porque estos no son a la inglesa. Esta es una yema a la inglesa. Ok. Nelly, no te preocupes, yo acato las reglas y las recomendaciones que me des al pie de la letra. Hagamos 2 más. Trata de que lo siguiente que vas a hacer, este deséchalo. No, sí, eso es. Y lo siguiente que vas a hacer, un poquito más cocida la clara. La yema está perfecta. Ya. Como que están un poquito crudos. Bueno, vamos por el 5.º huevo, 6.º huevo, no importa. Todos, tienes 3 minutos, vuelvo a intentar. Está cruda la clara. Todo. Muy cruda la, cruda la clara, sí. Hago todos. Vuelvo a intentar. Desde frío, vuelvo a intentar. Si no, presentas lo que tienes. Dale, dale. Te va a ayudar a coser. Te va a ayudar a coser. Que pongas la tapa. Ya, escúchame, el arroz en cuanto. Está bien, anda aplatándolo. Ya, lo voy aplatando. Dale, dale. Llegó el momento. Se acabó. Es momento de emplatar. ¡Alumnos! ¡Quedan 3 minutos! ¡Vamos, vamos, vamos! 3 minutos. ¡Apúrense, vamos! Y el arroz, ya, deja que se seque lo más que pueda y un minuto antes lo emplatas. Ya. Vamos, le he hecho la mantequilla, ¿no? Sí. Ya, ok. Está bien con mi arrocito, ¿sabes? El huevo está maravilloso. Y este, esos son de prueba, que hice un montón, porque no me salía. Si te sale otro mejor, igualito que este, ya, haz otro así. Si no, utiliza este. Tu arroz se ve muy bien. Alumnos, atentos al tiempo, que quedan casi 2 minutos, señores. 2 minutos, 20 segundos. ¡Vamos, apúrense! Tito. Vamos ahí. Muy bien el huevo. ¿Tienes otro? Porque son 2. Está. Ya, perfecto. 2, se ve muy bien el huevo. Ponle algo verdecito encima del arroz. Una hojita así como que lo está haciendo bonito para decorar. ¿Ya? Ok, genial. Tú te vienes a estar en el huevo. Vamos. Sí, gracias. Gracias, Nelly. Tú siempre con tus consejos sabios, por eso es la Master Duster. Ahora voy a hacer un cerrito. Le voy a poner un poquito de aceite de oliva para que resbale el arrocito, un poquito de orégano y quiero ponerle una ramita encima como un arbolito, pero no me va a alcanzar el tiempo. Tengo que volar. Así que voy a poner el huevo y listo. Nelly, ya como el tiempo casi se ha terminado, ¿cómo los ven? Yo que he pasado ahorita, Tito y Cuculi son los que están mejor. Tienen mejor los huevos, tienen mejor el arroz. Ajá. Y luego los demás tienen algunos problemas, más que todo con el huevo. Cuando yo pasé, Milena había hecho un huevo perfecto, pero decía que se le había ido un pedacito de cascarita, que no lo vi, seguramente es verdad, ¿no? Y estaba haciendo otros. ¿No le salieron bien? Porque estaba muy bien el primero. Estaba, lo que tenía, el problema de ella que tenía es que la clara estaba todavía muy cruda. Raiza también me pareció que tenía un buen... Un huevo había hecho la técnica del over easy, que es darle la cocción por un lado, darle la vuelta, que toque la yema del lado de la sartén y regresar a esa misma. ¿Y le salió bien? Ah... Bien. Alumnos, queda menos de 1 minuto, señores. Casi 45 segundos. Ya deberían de estar emplatando, señores. Se acaba el tiempo. Se acaba porque se acaba. Vamos, señores, arroz y huevo frito. Eso es todo lo que tiene que haber en sus platos, señores. Vamos. Es un arroz con huevo frito. Ay, por Dios, es que ese huevo, me he sufrido con el huevo. Lo intentaba con mantequilla, pero ahorita que lo he probado con el aceite, que es como yo lo hacía, pues me ha salido mejor. Vamos a lo seguro, después ya practico. 30 segundos, señores, 30 segundos, ya pasaron. Ay, ay, ay. Cuidado, con una espátula, 20 segundos, señores. Esto es realmente un examen a presión. Señores, va la cuenta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ya, ponlo en la estación de presentación, ponlo en la estación. Manos atrás, señores, manos atrás. Se acabó. No lo puedo creer. Fuerte aplauso, señores. Esto solamente se lo vamos a decir una vez.
Por ser el primer día van a poder hacerlo, pero los platos se colocan siempre al lado derecho de sus estaciones, señores. Si para cuando se ha terminado el tiempo en el futuro los platos no están al lado derecho de sus estaciones, entonces es como si no hubiesen presentado nada. Se lo vamos a pasar por el día de hoy. Ahora sí, señores, momento de que prueben sus obras de arte culinario. Lo lograron. Señor Salas, por favor, empecemos por usted. Pruebe esos huevos fritos y cuéntenos qué tal considera que le ha quedado su huevo frito. ¡Está buenazo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, señor! No sé por qué no le creo. ¡La sazón de mamá! Bien, señor Salas, ¿está satisfecho usted? De hambre no me voy a morir. Buena suerte. Señor Vega, por favor, ¿qué le... cuéntenos, ¿qué ocurre? Lo veo compungido. Para ser mi primera vez, yo me abrazo y me felicito, la verdad. ¡Qué bueno, señor! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que abrace sus errores, señor Vega! ¡Todos! Buena suerte. Buena suerte. Alumna Wharton, ¿cómo está su arroz con huevo? Cuéntenos. He seguido todos los pasos. Bien, bien, contundente, contundente. Esa torrecita de arroz. Bien, bien, bien. Alumna Wharton, espero que nuestro jurado piense lo mismo. Alumna Morante, por favor, cuéntenos, ¿qué tal está su arroz con huevo? Pruébelo, degústelo, saboreelo. ¿Está contenta? ¿Está satisfecha? Bien, bueno, ahora solamente falta que el jurado también lo esté. Buena suerte. Señor Monteguirfo, por favor, pruebe su arroz con huevo. Degústelo, saboreelo, cuéntele al Perú cómo está ese arroz con huevo. Ahí está. Ha hecho el huevo estilo puntilla. ¿Qué tal está eso? Pasable. Pasable. Bueno, bueno, espero que el jurado piense lo mismo, señor Monteguirfo. Buena suerte. Alumna Ortiz, por favor, pruebe su arroz con huevo. Cuéntenos, ¿qué tal considera que está eso? Bien, un bocado generoso. Muy bien, no le he visto tan convencida. El arroz es pero bonito. Aún así nuestro jurado podría convencerse del sabor de su huevo frito. Veremos qué pasa, señores, veremos qué pasa. Llegó la hora de la verdad, momento de que nuestros jurados pasen por sus estaciones. Buena suerte a todos. Ahí está. Señorita Nelly, un veredicto, no me va a decir nada. Y una carita, aunque sea una emoción, aunque sea. Nuestros jueces implacables, ni una pestaña movieron. Señor Bocchio, ¿no? El gurú de la gastronomía, no solo peruana, sino internacional también. ¿Ah? En sobonería. Dígame, ¿está, en la repetición está el gusto, creo? Dígame que sí. Luis, vas a tener que aprender a leer los gestos de nuestro jurado. Una miradita, ahí está, le gustó. Vamos, un coquete, una guiñadita. Ya como sabe su trabajo, por favor. Yo lo sé. Muchas gracias. Lo respeto. Señores, espero que haya sido su agrado, de todo corazón. Como mi mami les dijo, vamos, ma. Milena Wharton agarra a su Milena de la suerte. Gracias. El silencio dice mil palabras. Yo sé que les gustó. Gracias. Modo diabla. Vamos a ver cómo le va a Andrés Salas, señores. Recordemos que nuestro jurado no va a decir nada. Esto es una prueba a boca cerrada. Decir solo eso, Nelly. Nelly, por favor, mírame un ratito más. Una sonrisita, una guiñadita, algo más dame, Nelly, no seas mala. Vemos que ambos jurados se han detenido un momento a evaluar la textura de la yema del huevo de Andrés Salas. No hice nada, nada, mismo.